buscan impedir avances de la presidenta. La diputada Pichu Zelaya denuncia sabotaje contra el gobierno del pueblo. Hay muchas acciones que se realizan bajo un plan de sabotaje y boicot que no solamente han iniciado desde que anunciamos relaciones con China, sino desde el inicio del gobierno, desde que ganamos las elecciones, afirmó la congresista del Partido Libertad y Refundación, Libre. Xiomara Hortensia, Pichu Zelaya, denunció la existencia y puesta en marcha de un plan de sabotaje en contra del gobierno constitucional de la presidenta Xiomara Castro. La congresista por Francisco Morazán aseveró que la estrategia para obstaculizar la acción del presente gobierno no inició precisamente con el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Hay muchas acciones que se realizan actualmente bajo un plan de sabotaje que no solo empezó desde el restablecimiento de relaciones con China, sino desde que se ganó las elecciones en el año 2021, fecha desde que existen sectores inconformes por las acciones que impulsa la presente administración, como la derogación de la ley de secretos, aseveró la diputada. De igual manera, la connotada diputada aseveró que hay otros sectores sumamente inconformes por la derogación de la ley que creaba las impopulares zonas de empleo y desarrollo económico, SEDE, pero que igual que otras leyes nefastas han sido derogadas a iniciativa del gobierno de la presidenta Castro. Para la diputada Hortensia Zelaya, también conocida como Pichu, todos estos sectores discordantes son los que fomentan tras bambalinas el plan de sabotaje contra el gobierno constitucional de Xiomara Castro. Los que protestan cuando se les eliminan privilegios fiscales, el pueblo los conoce muy bien. Y por eso nos eligió, para demostrar que existe una estructura criminal y de corrupción pública y privada, señaló la congresista. En consecuencia, cuando el presente gobierno hace cumplir ese mandato, se a la luz una reacción nefasta y ya se sabe que son los mismos de siempre. Son ellos los que quieren sabotear el actual gobierno, puntualizó la diputada Hortensia Zelaya. Si este video te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos. Y suscríbete. Y no te olvides activar el botón de la campanita. Gracias por vernos. Déjame tus comentarios ya que son muy importantes para nosotros.